El próximo 3 de octubre, Medina del Campo desarrollará la tercera jornada sobre la transhumancia y el comercio de la lana. Una actividad que hemos visto otros años de manera muy singular, escenificarse con el paso por el centro de Medina del Campo de rebaños de ovejas. Este año habrá tres puntos claves en el desarrollo de la jornada: el Museo de las Ferias, las Reales Carnicerías y el patio del ayuntamiento. En el museo, aparte de la presentación de la jornada, se inaugurará una exposición de instrumentos musicales y después charla sobre la transhumancia sobre las 12:15 de la mañana. Para después otra charla sobre las cañadas. En las Reales Carnicerías, a las 2:30 de la tarde, degustación de caldereta y concierto a cargo de Santiago Manzano por la tarde. En el patio del ayuntamiento habrá un taller sobre el proceso de la lana.